Un ex policía federal de México era adicto a las drogas e increíblemente, luego de un retiro espiritual, decidió quitarle la vida a su esposa y dos de sus hijas. Lo más escalofriante es cómo lo hizo. De una manera atroz y sin remordimientos, cometió actos de canibalismo. Hola, bienvenidos a Caso Abierto, tu canal favorito donde conocerás todo sobre los asesinos más temibles de la historia. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos. Ahora sí, empezamos. El primer día de enero de 2018, todo el territorio mexicano quedó consternado por un caso de asesinato múltiple. Esther Alicia, de 36 años, y sus hijas, Alessandra y Loreto, de 5 y 1 año respectivamente. Las tres mujeres fueron víctimas de una brutal agresión por parte de José de Jesús López Bautista, esposo y padre de las víctimas. El perturbado individuo mantuvo los cuerpos de su esposa e hijas en la cama durante una semana, durmiendo junto a ellos y cometiendo actos de canibalismo al mutilar sus cuerpos y consumir partes de ellos. Según afirmaba, esto fue ordenado por entidades de otro mundo durante un retiro espiritual al que había asistido. José López Bautista, de 34 años de edad, era un ex policía federal asignado al sector periférico oriente. Vivía con su esposa Esther Alicia Castro Luz Anilla, de 36 años, y sus dos hijas Alessandra, de 5 años, y Loreto, de 1 año y 4 meses. Se conocían hacía 7 años en el norte del país, gracias a su trabajo en la Policía Federal. Alicia era originaria de Cocorit, el municipio de Cajeme, Sonora. José era originario de la Ciudad de México, específicamente de Iztapalapa. Una vez juntos, José decidió dejar la casa de sus padres en esa delegación tras enterarse de que esperaban a su primera hija, Alessandra. Se fueron a vivir juntos al Estado de México, a la unidad habitacional Los Héroes Tecámac. La familia era muy unida, caracterizada por el amor y la confianza, y existía una relación normal entre ambos, aunque José mostraba celos en ocasiones. Después de unos años, tuvieron a otra hija, Loreto. Todo marchaba bien hasta que un día, José recibió la noticia de que sería dado de baja de las fuerzas federales debido a su comportamiento agresivo en algunas ocasiones. A partir de ese momento, comenzó a mostrar un comportamiento violento y en ocasiones se le veía bajo influencia de las drogas, lo que provocó muchas discusiones con su pareja Alicia. Ante esta situación, ella decidió acudir a un retiro espiritual. Asesinatos. En aquel primer día de enero, José de Jesús regresó de un retiro espiritual en un estado alterado, bajo los efectos de una sustancia. Al llegar a la casa, sus hijas estaban jugando y él continuó discutiendo con su esposa. Después de algunas horas, se fueron a la cama. En plena madrugada, mientras se disponía a dormir, una voz en su interior le ordenó hacer algo, así que decidió ir a la cocina, tomar un cuchillo y regresar a la habitación. En un acto de violencia extrema, sometió a su esposa tapándole la boca y apuñalándola 16 veces hasta que dejó de respirar. Luego, se dirigió al cuarto de sus hijas y asfixió a una de ellas con una almohada mientras dormía. Después de eso, las llevó a la misma cama donde yacía su esposa y las colocó a cada lado. Al darse cuenta de lo que había hecho, se llenó de temor y les arrancó los ojos con el mismo cuchillo. Esa noche durmió junto a los cuerpos en la misma habitación. Al día siguiente, buscó forma de deshacerse de los cadáveres. Cortó la cabeza de su esposa y de su hija mayor, y a la más pequeña le cortó la mano. Sin embargo, se dio cuenta de que sería más difícil encubrir el crimen. En los días siguientes, se dedicó a abrir los torsos de las víctimas y extraer sus órganos, como el corazón, los pulmones, el hígado y otros, así como también colocó una mano en recipientes. Aunque algunos medios locales afirmaron que José de Jesús tenía la intención de comerse a su familia,
Nunca se confirmó ni se negó que el ex policía fuera caníbal. No obstante, recibió el apodo de El Caníbal de Tecámac. Durante una semana, López Bautista mantuvo los cuerpos de su esposa e hijas en la habitación de su casa. Captura. Durante la semana de los asesinatos, evitó las llamadas de sus familiares, incluyendo a su suegra, a quien le dijo que Alicia había abandonado la casa llevándose a sus hijas. Al no tener noticias de ellas, la hermana de José decidió ir al domicilio acompañada de un cerrajero para entrar por la fuerza. Mientras intentaban abrir la cerradura, José se asomó por la ventana y gritó a su cuñada que lo dejaran en paz, alegando que estaba deprimido porque su hermana lo había abandonado y se había llevado a sus hijas. La hermana se marchó, pero no estaba convencida de su versión, así que compartió sus sospechas con otros familiares. Al día siguiente, la madre de José y la hermana de la víctima acudieron a la fiscalía para presentar una denuncia. Las autoridades se dirigieron al lugar al día siguiente. Mientras tanto, el 7 de enero de 2018, se recibió una llamada al número de emergencias reportando que un hombre estaba quemando ropa dentro de su casa, ubicada en la cuarta cerrada de Bosques de los Cipreses, Manzana 64, Lote 47, Casa 4, en la sección Bosques de esa unidad habitacional. La policía llegó al lugar y detuvo a José, un hombre de 34 años, aparentemente ex policía federal, quien se encontraba bajo los efectos de alguna droga. Descubrieron que había mantenido los cuerpos ocultos en la habitación de su casa, utilizando cal y cloro para evitar el mal olor. Los agentes encontraron a José alterado y sostenido de un cuchillo. Le preguntaron sobre su familia, pero no respondió. Les pidió que se fueran, pero después de unos minutos, enfrentó a los policías. Uno de ellos tuvo que dispararle en el pie para detenerlo. Posteriormente, al ingresar a su domicilio, la policía descubrió la habitación principal. Sobre la cama se encontraban los cuerpos incinerados de una mujer y dos niñas. Durante el interrogatorio, José afirmó no recordar nada y no mostró remordimiento ni emoción. Se negó a declarar, alegando que no recordaba lo que había sucedido la noche de fin de año y por qué su familia había sido asesinada. Iba a quemarlos. López Bautista finalmente confesó haber asfixiado y apuñalado a su esposa e hijas. Posteriormente mutiló los cadáveres y los ocultó en la casa con la intención de incinerarlos. No reveló los motivos que lo llevaron a cometer este triple asesinato, aunque todo indica que está relacionado con su fanatismo hacia alguna secta. El asesino múltiple fue trasladado a la Fiscalía de Homicidios en Ecatepec, donde confesó que el 31 de diciembre asistió a un retiro espiritual en Tlaxcala y regresó a principios de enero para matar a su esposa mientras las niñas jugaban en uno de los pasillos. Luego, mediante engaños, sometió a las dos niñas pequeñas y las apuñaló. Se ha mencionado que incluso se tomó el tiempo para abrir el torso de una de las pequeñas, Alessandra, y extraerle los órganos que colocó en un cubo, además de cortarle la mano y consumirla. En un estado alterado, esparció cal y cloro sobre los restos humanos para disimular el olor y los cubrió con mantas. El caníbal de Tecámac admitió que planeaba incendiar la casa para eliminar cualquier evidencia de sus espeluznantes crímenes y escapar. 11 meses y 7 días después del crimen, López Bautista fue condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel y pagar 1.330.701 pesos. El monstruo de Tecámac, un ex policía adicto que asesinó brutalmente a toda su familia porque una voz le ordenaba hacerlo. Este crimen conmocionó al pueblo mexicano que aún no logra entender qué pasó por la cabeza de este sujeto para cometer tales atrocidades. Y de esta manera termina el video de hoy. Si te gustó, danos un like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal para así seguir creciendo y traer más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.